Mis bellezas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal si son nuevos pasando por acá. Yo me llamo Keila y sí, como lo vieron, el día de hoy les traigo mis favoritos del mes de febrero, los productos que más estuve amando, y eso que este mes probé varios productos, así que yo sé que se los traigo un poquito tarde, pero a mí me encanta filmar este tipo de videos, también me gusta verlos mucho y sé que a ustedes también les gusta, así que por favor no olviden regalarme manitas arriba. Así que vamos a comenzar con este video. Y voy a empezar con este favorito de acá. Este es de Charlotte Tilbury, se llama el Hollywood Flawless Filter. Es como un primer, yo tengo el color 5, es el color 10. Y les cuento que desde que probé este producto no he parado de utilizarlo. Me encanta muchísimo cómo se ve con cualquier base de maquillaje. O sea, hace como que tu piel se vea bien glowy, así bien saludable. Y también me encanta aplicarlo con esta esponjita de acá. Esta es nueva, esta es de Real Techniques. Y esta esponjita trae esto de acá que es como silicón y trae así como que tuviera las huellas de los dedos, como las que tenemos en los dedos de las manos. Y esta me encanta para aplicar como los primers, porque digamos a veces yo me lleno los dedos como de glitter cuando estoy aplicando las sombras y así, y esto me ha venido pero excelente. Y en sí la esponjita también me gusta muchísimo, fue la que utilicé hoy para aplicar la base y el corrector, así que esto me ha estado gustando muchísimo. De bases tengo dos, y esto es como que tengo una que es bien económica y la otra es como bastante cara, y tengo esta de acá, esta es la de Beauty Creation, es la Flawless Stay Foundation. Yo tengo el color 7.0. Wow, ustedes, esta base me gusta muchísimo. Me gusta que dura todo el día puesta y siento que es una base más para pieles normales a secas, porque sí te deja como la piel como glowy, como radiante. Entonces si sos piel grasa, me imagino que sí te va a sacar así como brillito si no matificas bien el rostro. Y es muy económica y me gusta bastante el acabado. Es de mediana full cobertura, pero yo siento que sí tiene una cobertura bastante alta. Y otra que me ha estado usando es esta de acá. Esta es de la marca La Mer. Y esta se llama The Soft Fluid Longwear Foundation. Esta tiene disque SPF de 20, pero aún así SPF de 20 es muy poco para mí. Yo siempre utilizo protector solar de 50 todos los días. Yo se la tengo el color Buff 23A. Es un poquitito oscurita, pero bueno, ya va a venir el verano y sé que ya me voy a broncear un poquito más de lo que estoy. Entonces sé que me va a quedar perfecto el color. Me gusta mucho, es la base que ando el día de hoy. Me gusta que es bastante liviana y la piel se ve como piel, entonces me encanta el acabado que se ve bastante natural. Siento que tiene una mediana cobertura, no, sí la puedes construir a full cobertura, pero como para el día a día es una mediana cobertura bastante buena. Me está gustando muchísimo, la verdad es que lo pensé bastante en comprarla y pues pedí como dos muestras y la verdad es que sí me convenció, porque sí me gusta bastante. Ahora voy con correctores y tengo dos favoritos este mes. El primero es este de Pat McGrath, que es el nuevo de ella. Yo tengo el color LM12. Entonces, este corrector me gusta muchísimo, no les voy a mentir. También tengo el polvo que también se ha convertido en un favorito. Es este de acá. Este polvo yo lo tengo en el color medium. Es un polvo bastante liviano. Es el único polvo que a mí me funciona para sellar los correctores, porque todos me resecan a mí pues la zona de la ojera. Estos la verdad sí funcionan, lo único que sí es como bastante carito, y siento de verdad que este corrector sin el polvo definitivamente se mete bastante en las líneas de expresión. Entonces me parece así como que es un combo muy bueno, pero me parece que es muy caro, pero sí lo he estado disfrutando. Pero he estado disfrutando más este de acá, este es el de Hourglass. Este yo lo tengo en el color Apricot. Me encanta el color de este corrector. Este es el color perfecto para mí. Este de Pat McGrath, el color dice que tiene como un subtono peachy, pero tiene un subtono un poco más amarillo. Este sí es un subtono peachy perfecto. Me gusta bastante este corrector, y lo que me gusta de este corrector es que es bastante liviano. Así que si ustedes padecen de que se les reseca la zona de la ojera, de verdad que este es muy bueno, y este pues no lo necesito sellar y me dura bastante en la piel sin meterse así como
en mis zonas de expresión. La verdad, este me ha estado gustando muchísimo, muchísimo más que este de Pat McGrath, pero en sí, los dos los he estado disfrutando también. Ahora tengo esta paletita de acá, que este es el iluminador que ando el día de hoy. Me ha estado encantando, ustedes. Esta es la nueva Too Faced, esta se llama Turn Up the Light, y esta pues contiene tres productos en ella. Tenemos un polvo, tenemos dos iluminadores que los amo. Los amo, los amo, los amo, los dos. Este, el día de hoy ando pues solamente el que se llama Glow, que es pues un poquito más sutil, pero aún así me encanta. Miren, o sea, dice que es sutil, pero la verdad es que sí se mira muy bonito, y el polvo también me encanta. Ahora, ¿prefiero más que el de Hourglass? No creo, siempre me sigue gustando más el de Hourglass, pero aún así esta paletita, digamos, me tiene tres productos y es un polvo bastante, bastante bueno. Más que todo, siento que es un polvo también para pieles normales a secas, porque es un polvo que siento que si sos piel grasa no es como que te va a matificar. No es que tampoco tengas como que glow, pero no matifica, o sea, sella la cara y lo sella de una manera muy bonita. Pero sí, si son piel grasa, siento que tal vez sí te ayude como que te dé un glow así como en las partes donde querramos iluminar el polvo, pero no te va a ayudar a matificar. Entonces, y si son piel seca, digamos, sí siento que se los recomiendo, porque es un polvo que no te deja, digamos, que la cara más reseca de lo que ya somos, porque a mí me pasa muchísimo. Me cuesta encontrar un polvo que sea bueno, que no me deje así como que más reseca mi cara de lo que ya es. Tengo también este producto de acá. Esta es una paletita de blushes. Este es de la marca Scott Burns. Y tenemos muchísimos, muchísimos blushes acá. Muchísimas, muchísimas opciones. Siento que esta es una paleta bastante cara. Las sombras de él son carísimas, ustedes, la verdad. Había una que me llamaba la atención, pero no. Es demasiado para estar en una paleta de sombras que, digamos, no conozco la marca. Entonces, y tampoco he escuchado como que tan, tan buenas reseñas de las paletas de sombra, pero sí de estos productos de la cara. La verdad es que los blushes de acá me fascinan, y también tenemos dos iluminadores que los amo, ustedes. Me gusta bastante esta paleta, digamos, esta paleta, si yo me fuera de viaje, la única paleta que, digamos, me llevaría, porque tengo iluminadores y también tengo cualquier tipo de blush que me gustaría. La verdad, este de acá es el único que es como un poco clarito, un poco pálido para mí, pero de ahí de lo demás todos me gustan, y este me fascina. Me gusta bastante la combinación de estos dos, y poner esto solo directamente aquí pues en las manzanitas de la mejilla se ve tan, tan bonito. Es un color que se mira súper raro, pero la verdad se ve muy, muy bonito. De paletas de sombras tengo una que les quiero mencionar que, wow, me ha dejado tan sorprendida, y es esta de acá. Esta es la de Wet n Wild en colaboración con Breadman Rock, que la colección se llama Jungle Rock. Miren ustedes, esta paleta es una paleta que es tan económica, pero es tan buena. Me encantan todas las tonalidades, todos los looks que me he hecho con esta paleta me han gustado bastante cómo se ven. Las sombras se difuminan súper, súper bien, y saben que es lo mejor de todo, que también duran todo el día. La verdad, el otro día me hice un look que quedé sorprendida cuánto me duró, porque fui al trabajo todo el día, de ahí fui al gym. Siempre cuando voy al gym me quito el maquillaje de la cara, pero no el de los ojos. Luego vine a la casa, me puse como a limpiar y así, y ya cuando me iba a quitar el maquillaje, ya digamos habían pasado 14 horas desde que me lo había puesto, y las sombras estaban intactas. Entonces, para ser una paleta económica, la verdad es que sí me sorprende bastante. Otra paletita que les quiero mencionar que he estado utilizando mucho es esta de acá. Este es un cuarteto de Charlotte Tilbury. Esta se llama Luxury Palettes of Pop. Sí, es una paleta que es bastante cariñosita para lo que trae, o sea, solo trae cuatro sombras. Entonces, sí la siento cara, pero la verdad es que sí la he utilizado muchísimo, más que todo para maquillajes así sencillitos, cuando no quiero, como digamos, hacer mucho. Si lo ven, este de aquí ya le he dado bastante amor. Me gusta esta, la combinación de estos dos colores, y la verdad es que se ve bastante
bastante, bastante bonito en los ojos. La verdad, sí la he estado utilizando muchísimo. La otra, la grande, sí la devolví porque en realidad es así, no fue como que me sorprendió tanto, tanto, tanto. Pero esta sí la dejé y la estaba disfrutando mucho, la verdad. Para maquillajes, como les digo, así sencillitos, me gusta bastante. Otro producto que, wow, lo amo con locura es esta paletita de acá. Esta es la de Natasha Denona, la Bloom Blush and Glow Palette. Tenemos acá, pues digamos que un blush. Tenemos dos productos en crema y dos productos en polvo. Tenemos acá, este es un como iluminador y este es un blush. Y tenemos estos iluminadores de acá. Este iluminador de acá no es como que me mata tanto, pero si lo ponemos en combinación con los de polvo, sí es como que bonito, pero no es mi favorito favorito. Pero de ahí, de lo que resta, este blush es increíblemente bello. Ustedes, me encanta y también dura todo el día. Yo siempre pongo como encima, cuando me lo pongo, pongo como encima algo otro blush para pues sellármelo bien. Y wow, ustedes, me encanta. Los iluminadores también son súper bellos. Esta paleta ya salió ya días, pero a mí me la estuvo regalando mi esposo para Valentine's. Entonces la nueva no la compré porque siento que es muy clarita como para mí y la vi en tienda. Sí me gusta muchísimo el empaque, pero no, no es como que le voy a dar el uso como a esta. Esta sí me encanta. Tengo estas otras brochas de acá. Estas brochitas son de la marca Alamar Cosmetics, pero es un trío, son tres brochas, pero a mí las que me encantan son estas dos. Esta dice que es para bronzer, pero a mí me encanta para lo que es poner la base, digamos, porque te la difumina así. Sí, súper rápido y muy bonita. Las cerdas son como que bien suavecitas, entonces te pone los productos así como bien flawless, así como bien airbrush. Y esta de acá me encanta para el bronzer también porque te lo aplica de una manera tan bonita, tan suave, que se ve muy muy bien difuminadito en la piel. Me fascinan estas brochitas. Estas también me vinieron en mi BoxyCharm y estoy súper feliz de que me hayan llegado porque me encantan. Otro producto favorito, este blush de acá, este de MAC. La verdad es que quiero otro color de estos blushes porque son súper lindos. Ustedes, es el que llevo puesto el día de hoy. Es un poquitito clarito, pero cuando ando maquillaje es así como más naturalito, sí me gusta utilizarlo. La fórmula es, no sé, ustedes, es que es como entre crema y polvo, es que es como bien rara, pero se aplica de una manera tan bonito y queda en tus mejillas así como que bien, bien naturalitos. La verdad es que me gusta bastante el color de este. Como les digo, quiero otro color, un color un poquitito más fuerte que este. La verdad es que estos sí se los recomiendo, están muy, muy buenos. Me gusta bastante esa fórmula. Otro producto que he amado es este lip gloss de acá. Miren cómo lo llevo, este lip gloss. Es bien raro para mí gastarme un lip gloss. Este es el color Bronze Temptation. Dice que al principio este lo compré en un trío, me vinieron tres, y cuando lo recibí como que no le paré tanta bola porque tiene así como que brillantitos, entonces dije, ah, es como que pensé que no me iba a gustar, pero después cuando lo probé fue como que wow, me encantó. Voy a ponerme un poquito. Me encanta para utilizarlo encima de otros lipsticks. Ustedes saben, mis labios son resecos, resecos, entonces siempre tengo que usar un lip gloss y este me ha estado encantando mucho. También este de acá, este lo recibí en una cajita sorpresa de Jeffree Star y este es el color Legends Only. Es muy, muy bonito, ustedes, la verdad. Miren también, no sé si van a poder notar, pero también lo llevo gastado como por acá. Aparte de que el empaque es súper, súper cute, también me gusta el producto en sí. Igualmente, para utilizarlo encima de otro lipstick, y huele delicioso, ustedes. Me gusta bastante esta fórmula de glosses de Jeffree Star, entonces estoy bastante contenta de que me haya venido en mi cajita. Otros favoritos son estos productitos de acá. Estos son de la marca de Laura Sánchez. Tengo el primer, se llama Martini Prep, y tengo el setting spray que se llama Super Stellar. Me encantan estos productos. La verdad es que este primer yo lo utilizo más que todo como mi suero de vitamina C, digamos, antes de ponerme todo mi maquillaje. Siento que me hidrata muy, muy bonita la piel durante el día. Y este setting spray también es como hidratante y te fija el maquillaje muy bonito y hace que te dure bastante.
Les contaré que este sí tiene alcohol, pero no tiene alcohol en sus primeros, digamos, 5 ingredientes. Tiene alcohol, pero en sus ingredientes, digamos, no principales. Así que, digamos, si no tiene alcohol en sus primeros ingredientes, para mí está bien utilizarlo. Entonces, y lo he estado disfrutando mucho. También siento que hace que el maquillaje dure bastante. Y otro producto que también me vino en mi BoxyCharm es este Setting Spray de acá. Este es de la marca Glow Recipe. Es el primer producto que yo pruebo de esta marca igual. Wow, ustedes, me fascina. La verdad lo he estado utilizando más como primer y lo ando siempre en mi cartera como para refrescar el maquillaje si lo necesito. Es muy rico, huele súper rico también a sandía. Me encanta este olor. Es como un olor artificial a sandía. Como les digo, me gusta como para primer y para refrescar el maquillaje. No en sí como para sellarlo, porque no es como un producto que haga que tu maquillaje dure, pero sí para refrescarlo. Esas, estos fueron mis favoritos. Espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Coméntenme abajito si ustedes tienen algunos de estos productos y si les gusta tanto como a mí también. Me encantaría saber. Así que sin más nada que decir, nos vemos en otro video. No olviden regalarme un me gusta, suscribirse a mi canal si no están suscritos y activar la campanita para que Don YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Así que nos vemos en la próxima. Bye.